Now from the top, make it drop. That's what makes you beautiful. So cook, come on. Hey, ¿con quién estás? ¿Por qué no me contestas? Plus jamais, je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. T'as fait les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh yeah yeah, tú solita te matas, pensando que tengo gata de más y que me la paso de fiesta. ¿Quieres agua? ¿Qué es eso? ¿Agua? ¿Pero qué le echó? No. Lo estaba revolviendo sospechosamente. No, solo es agua, pruebe. Yo sé que soy tóxico, pero no para llegar a un punto ya extremo, ¿no? Pruebe que solo es agua. Hágale, no va a confiar en su hermana. O sea, no, ¿qué pedo con esa cuchara y todo? Pruebe. No. No, en serio. Sí. Pruebe. Dale like cuando entiendas este video. Oh my God. Dale like cuando veas lo que pasó en este video. Oh my God. Dale like cuando entiendas este video. Como cuando no te salen las cosas como esperabas. Vamos a ver si Ibarra cae en esta pequeña bromita. Ibarra, tienes que repetir lo mismo que yo. Ok. Mi moto alpina derrapante. Mi moto alpina derrapante. Ahora dilo con A. Mamata alpanada rapanta. Ahora solo dilo con E. Me mete el p. Ay, no, Ibarra, ¿cómo así? Sí. Esta soy yo cuando me piden que tome fotos. Dicen que con pitillos y cauchos podremos realizar crespos instantáneos sin calor. Veamos si esto funciona. Y así es como va quedando nuestro cabello. Regresan unas horas para ver cómo termina esto. Continuando con los crespos instantáneos sin calor, este fue el resultado. Y así es como va quedando nuestro cabello. Después de dejarme esto algunas horas, este fue el resultado. Dale like para más experimentos así. Como cuando tus sueños se hacen realidad.
Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten. Re, oh, supremo, nivel de tu culo extremo, mo, ni, aquí tenemos. Y lo que no existe, lo hacemos. Este sería mi hermano si viera el futuro. For me, darling, just dive right in. Follow me. Dicen que si te echas limón en el cabello, tu cabello se pondrá más claro. Así que vamos a comprobar esto. Así que regresan unas horas. Les haré creer a los chicos que estoy comiendo tierra. Licuaré estas galletas y las echaré en la planta, así que veamos su reacción. TikTok no me lo deja subir completo, así que dale like para parte 2. Luego de hacerles creer a mis amigos que estaba comiendo tierra, estas fueron sus reacciones. Mis amigos y yo decidimos ir a un lugar muy hermoso, así que aquí vamos. Debo confesarles que el día estaba increíble. Y por fin llegamos. Así que dale like a este video y coméntame muchas bromas y retos para así yo grabarles muchos videos. Hoy le preguntaré a mis amigos en qué es lo primero que se fijan de una mujer. Bueno, Andy, ¿qué es lo primero que te fijas en una mujer? La sonrisa. Hermanito, ¿qué es lo primero en que te fijas de una mujer? La humildad, la sencillez y la energía linda que tenga. ¡Oh, my God! Joaquín, ¿qué es lo primero que te fijas en una mujer? La cola. Bueno, Dani, ¿qué es lo primero que te fijas en una mujer? Que se llame Daniela. Like para más videos así. ¡Entonces soy mentirosa! Si la bota te queda... ¿Qué dijiste? Que si la bota te queda. Con que sí, comisario. Hoy le haré a mis amigos preguntas incómodas. Bueno, Jason, ¿boobies o pompis? Pompis. ¿Cuándo fue tu última vez en el delicioso? Es como hace un mes. Ay, Dios mío, ¿cómo así? Bueno, Joaquín, ¿el tamaño importa? ¿Qué? ¿Yo qué sé? ¿Hace cuánto no haces el delicioso? ¿Como un año más? Like para parte 2. Go ahead, be gone with it. VIP. Go ahead, be gone with it.
Le diré a mi hermana que un admirador secreto le regaló este gran detalle. Dani, 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 mira. Vamos a ver, Dani, qué reacción toma. Lo que te trajo un admirador secreto te trajo ese paquete. ¿Un admirador secreto? Sí, un admirador. Yo no tengo admirador. ¿No tienes admiradores? Como que no, Dani. Son admiradores. Mira. Dios mío. Yo... ¡Oh, my God! Estoy impactado. Dios mío. Ropa. ¿Qué? No, en serio, ¿quién te dio? ¿Quién te mandó eso? En serio, la verdad. Dios. En mis historias de Instagram les estaré mostrando qué viene en esta caja misteriosa. Preguntas incómodas a mis amigos, parte 2. Bueno, Dani, ¿cuándo fue tu última vez? Del delicioso. Del delicioso. Hace por ahí que un mes. ¡Oh my God! Bueno, mami, ¿el tamaño importa? Claro, eso importa. Mmm, yeah. Sí, ¿por qué? Porque sí. Vamos a ver qué tan tóxicos son los chicos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¡Oh, my God! ¿Vas a venir hoy? No, pero es, no, pero es que acá están todos, no sé cómo... No, y aparte que no estoy ni en mi casa, en una casa ajena. Pero, ¿cómo vamos entonces para decirles? No, pues sí, entonces ven de una y les decimos de una vez. Ay, sí, deberías invitarlo. Eso es de las que pasa el cuchillo, ah, no. Vean eso. De las de los poros. ¿Qué? Ese pelito. ¿Cómo hacen para grabar eso? ¿Con un microscopio? Que lo enchegue. Ay, eso está muy bien. Eso ya parece un universo nuevo. Y sí, sí. No, parece como gel. Sí. Fue madre, todo eso lo tenemos en la mano. Es otro nos van a asustar. Eso para un mundo bien chiquito. Ay, rosa. Hoy vamos a colorear con luces LED. Vamos a colorear a Homero. Y activamos la luz rojita. Este es ¿Tú crees que este es el amarillo? No, este es el amarillo. Bueno, pues inténtalo, píntalo. Ay, no veo nada. Pero creo que... yo le tengo fe a ese y sé que va a quedar amarillo. Ahora vamos a buscar el café. Este. Ay, no, eso se está yendo muy oscuro. No. Ahora busquemos el azul del pantalón. Joder, este tiene pinta de ser azul. Ahora sí, prendan las luces. A la una, a las dos y a las tres. No. No, eso es piel, eso tenía que ser amarillo. Latinaste al blanco, eso es lo bueno. En realidad esto fue muy difícil, pero lo intentamos. Preguntas incómodas, parte 3. Bueno, Daisy, ¿el tamaño importa? Sí. Mmm, yeah. ¿Por qué? Porque sí. ¿Hace cuánto no haces el delicioso? No sé. Bueno, Chucha, ¿hace cuánto no haces el delicioso? Yo no me acuerdo. Lo pone nervioso la novia. ¡Oh, my God! La tiene al frente. Bueno, Chucha, ¿te meterías con una persona del mismo sexo? No, para nada. ¿Por qué? Porque yo sé que solamente me gustan las mujeres y ya, y eso es muy rico. Los hombres no.